Hola, 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 bienvenidos a mi canal de Twitch. Vamos a comenzar un nuevo modo carrera. He estado viendo a ver qué equipos podemos por qué equipos podemos empezar. Y comenté por Twitter, por redes sociales, qué equipo querían que escogiera. Y salieron cuatro nombres. Salieron. Lo tengo aquí apuntado. Salió el CSKA de Moscú. Salió el Arsenal, salió el Orlando City y el Sheffield United. 22% para el CSKA de Moscú, 22% para el Arsenal, estaba la cosa igualada. 22% para el Orlando City y 33% para el Sheffield United. Por lo que ficharemos por el Sheffield United. Pero claro, vámonos para la liga inglesa. Tenemos que está. Tenemos en la Championship, que aquí sí está. Sí lo tenemos aquí, el Sheffield United, con 4 millones de presupuesto. Vamos a bajar un fisco la música. Tenemos aquí 4 millones de cláusula, valor del club tenemos 15 millones. Vaya por Dios, no me va a dejar leer la letra. Fundado en 1889, un video y un vídeo, es el primer equipo que se fundó. Pero claro, Sheffield United, no hay otro más abajo, ¿no? No hay otro, o sea, es el único. Buri, ese equipo es muy, muy grande. Vamos a fichar por el Sheffield United. Déjame terminar de compartir esto, el enlace. Tun 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 tun. Un saludito a las 5 personas que están por ahí. Pueden darle a seguir, que es gratis si no me sigue. Bueno, pues vamos a coger aquí el Sheffield United. Vamos a darle. Vamos aquí a ponernos nuestro nombre, ¿no? Vamos aquí a Samuel. Vamos a meternos aquí España, Españita. Y yo qué sé, el que más aparezca. Lo bueno es que ahora en el. Se me va a poner este. Voy a tener que ir más joven. Sí. Esto no. Fuera. Europa League. Clase mundial floja aquí, que esto va a estar chungo. Vamos allá. El Sheffield United designa a Delgado como nuevo técnico. Después de varios días de especulaciones, el Sheffield United ha llegado por fin a un acuerdo con Delgado para que sea su nuevo entrenador. Estoy emocionado por formar parte de este equipo. Espero ayudar a que el club cumpla sus objetivos y el objetivo principal es subir a la Premier League.
Ahora vamos a lo más complicado, buscar fichajes. Porque claro, tenemos 4 millones. Jugadores que consigan subir de media también vamos a, tenemos que ver el Paris Saint-Germain. 113 millones. A ver, porque el equipo tiene un nombre raro y no sé escribirlo. Sheffield. Sheffield. Ya escribí yo esto. Que está de coña, ¿no? Bien. Sobreescribimos. Ya deberían de dejar meter varias. Joder, que solo te dejan muy poco. Enhorabuena al señor Delgado. Vamos allá. A ver. Vamos a ver nuestro equipo. Madre mía, pero qué alineación es esta, por favor. No, no tenemos mal equipo. Pero vamos a tener aquí nuestro estilo de juego, un 4-3-3. ¿Qué hace un defensa aquí? Ay, mi madre. Uf, necesitamos un lateral derecho. Si puedo vender a todos estos mejor, pero madre mía, vaya equipo de caca. Vamos a ver, vamos a empezar a buscar aquí jugadores. Trofeo de campeones. Somos conscientes de que tanto tú como el cuerpo técnico y los jugadores acaban de terminar una temporada agotadora y exigente. Así que agradecemos que hayas aceptado la invitación para participar en la competición. Basta. Ah, se abierto, tal, hay un informe alojador. Lo presento. Vamos a buscar jugadores. Bueno, el lateral este derecho tampoco está tan mal. Ah, está cedido, por Dios. Pero ¿por qué están todos cedidos, tío? ¿Por qué están todos cedidos? ¿Por qué están todos cedidos, tío? ¿Pero por qué? Vamos a buscar esto de presupuesto cuánto tenemos entonces. 6 millones, no, 6 millones, no tenemos más. Vamos a poner primero a entrenar a jugadores. Madre mía, 30 años, 32, 26. Tenemos jugadores en la mierda. Lateral derecho. Baratos, futuras promesas. Tenemos un equipo de mierda. Sinceramente, siendo tal, mira, el portero es bueno. El portero es bueno. Yo creo que el único bueno sí es el portero. Vale, pues para allí. Bueno, objetivos, a ver, objetivos. Emirates FA Cup. Consigue el ascenso directo. O sea, no te meten presión ni nada aquí. Que tienes que conseguir el ascenso. Desarrollos juveniles, ficha al menos 3 jugadores con menos de 20 años que tengan un potencial más alto que la evaluación media de los jugadores que jueguen en esa misma posición.
Aumenta los abonos de la temporada en al menos un 10% de la capacidad de estadio en un plazo de 3 temporadas. Éxito nacional. Championship consigue el ascenso. Emirates a FA Cup. Llega a 16avos. Toma ya. Venga, metan más presión, hombre. ¿Cómo? Vale. Coño. Esto, bueno, está un poquito más para allá. 90, sí, vale. Tenemos casi 8 millones de presupuesto. Tenemos que andarnos prisa porque la liga esta empieza pronto, ¿eh? Oferta por Freeman. Portero. Bueno, a ver, podría traérmelo. Podría traerme a Fruch. Bueno, tenía 75 de media. O sea, tampoco es en plan. Wow. Mile. Ah, este sí ya lo tenía yo. Nada, el portero ahora mismo no me hace falta. Sí, podría fichármelo para la. No sé, ya veré. Lateral derecho, a ver. No, tío, el lateral derecho más barato, tío. Se me va de presupuesto. A ver, un lateral derecho. Tío, no se me ocurrió todo el lateral derecho. A ver aquí, lateral derecho. A ver, necesitamos. Por necesitar. Quiero crear otra plantilla. ¿Cómo era esto? Aquí, ¿no? Sí. Nuevo sistema. B. No, tío, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, no, sí, así es. Por este. Tío, si es que no me conozco ni la plantilla. A ver, a ver, a ver. Tranquilidad. Vamos a ver cómo hacemos esto. Frío. Vale, tenemos aquí a Basma. Necesitamos un lateral derecho. Porque esto no es 68, 69 de media. Vale, entonces a este de 68 lo podría vender. Que me llegó una oferta por él. Y le puedo pedir hasta 1 millón. Le puedo pedir hasta 1 milloncito. Vale, 1 millón. Ráscate un fisco más del bolsillo, a ver si me das un fisquito más. 1.100.000 y es tuyo. No me das más. Nos saltamos.
Tío, lateral derecho. Vallejo central. Lateral derecho. Bueno, gente libre, vamos a ver. Nuestra mierda. Cedible, a ver si hay alguno. El Arsenal. A ver si le echan un ojo. Transferible, a lo mejor hay alguno también así. ¿Qué más? Championship. Yo me voy a donde a lo que me conozco, que es a la Liga Española. Y a ver si puedo robar algún jugadorcito a algún equipo. Sí, pero este está salido por el Madrid. Cedido. Bueno, vamos a ver aquí. Damos roll cámara y a Luis Pérez. Son 1.600.000. 600. Uf. Roll cámara, pero roll cámara no. Rayo más grabando, ¿verdad? No tiene ni el lateral derecho. Robert Correa. Bueno, el David Carmona ese yo creo que es bueno también. Bueno, vamos a hacer... Dejar que pasen unos días. El partido este lo simulamos. Bueno, gol de Egan. Gol de Fleck. Gol de Sharp. Estamos ganando al Copenhagen. Ganamos 3-0. Fue el traspaso por Fiman.
Vale, esto ya está. No me llegan ofertas, ¿no? Fenmi vendido, vale. Bien. Hemos traspasado a un jugador. Tenemos 8 millones. 8 millones para fichaje. Tío, pero no tengo lateral. Rubén Semedo. Eso va a ser mucho a mí. Está cedido, me cago en la leche. Está aquí el, mucho lateral izquierdo, pero aquí lateral derecho. Sebastián. ¿Estás de coña aquí o qué? Corchina, corchina, aquí. Corchilla. Pero ¿por qué coño están todos cedidos? De Marcos. Eso va a ser mucho. O sea, estamos pidiendo jugadores que... Oscar De Marcos. Tú estás enfermo, 16 millones. Tú quita, quita, quita. Pero si yo busco aquí jóvenes promesas, ¿por qué coño no salen jóvenes promesas? Bueno, mientras salen los que he puesto a buscar, a ver, ¿qué más necesitamos? Un lateral izquierdo, sí, un lateral izquierdo, suplente al menos. Un lateral izquierdo, un lateral izquierdo. Aquí. Pues es que claro, cuando tienes tan poco presupuesto es complicado. A ver si el del Celta, que es el que fichó el Tenerife, no lo puedo traer. Al menos cedido. ¿Y por qué no sale? ¿Y por qué no sale? ¿Por qué no sale? Ya sabes. Radoya. Bueno, que tengo WhatsApp y no me llega. Pues nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, jugadores aquí. Lateral. Vale, lateral izquierdo. Aaron Martín. Pero quiero un suplente, tío. Aaron
Martín. Este no es. Tiene 21 años. Aquí. Sí, esto me va a costar a mí 80 millones. Es complicado cuando no tienes presupuesto. Es complicado de cojones. A ver, el centro del campo. Son de Tonali, pero... Uf. Se me va también. Sé que tiene mucha calidad, pero... Se me va a ir de presupuesto, tío. Pues... McCain. Necesito jugadores cedidos, porque si no... A ver si algún equipo me presta algún jugador. Venga, tío, préstame a jugadores en el centro del campo o algo. O sí, el lateral izquierdo, tío, el lateral izquierdo. Présteme laterales, hombre, que no tengo jugadores, no tengo dinero. Daisau... mi madre. Mira los jugadores, la cantera que tiene el Chelsea aquí. Pero muchachos, que tienes jugadores, un montón de jugadores ahí, súper jóvenes. Ese tiene un montón de jugadores, colega. Vamos a ver el Everton si tiene alguien ahí interesante. Barnes. Yo si jugadores de 17 años los voy a meter ahí todos. Que son... Coño, que para tener 30 de 17 años y estar en el primer equipo ya... Vale, a ver, seguimos. Aquí al principio es lo que cuesta, en plan, los fichajes y cositas así. Pero ya después, cuando ya tienes el equipo montado. A ver el City, si me presta alguien aquí. Se darán a Foden, ojalá. Pero mira los jugadores, tío, que tienen 17 años. Pero que tienen 17 años, que yo esa edad ni... No sabía lo que hacía. Sigo siéndolo, pero bueno. Mira este, 21 años.
Bowie, este es buenísimo también. John, otro brutal. Este es 16 años. Noctominae. Yo voy a fichar a todos los jóvenes promesas, colegas. Mira esto. Kipug. Tiene 18 años, pero puede ser uno de los jugadores que tenga titulares. Bueno, pues ahí más o menos me faltan delanteros centro a lo mejor. En bolo. Vale. Vamos a poner esto así. Y vamos a hacer los cambios. Esto de jóvenes promesas a mí, esto me está fuera. Fuera. Y esto de jóvenes promesas, pero ¿por qué no se van? Váyanse, güey, pues. 32 años, muchacho. 30 años, el líder del grupo, que sí, va a ser tú el líder. Pero esto qué es. ¿Por qué no lo puedo mandar? Esto acaba de llegar, en serio. Vale, pues ahí tendríamos todo. Mentira. Voy a mirar solo un momento. Jugador que es del Buri. Que a mí me gustó bastante cuando lo cogí el Buri. Hoy Telford, qué bueno es. Mayor, joder, estas. Rosita, 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 Rosita. Ah, está cedido mi caché la porra. Vale, ese es nuestro equipo, lo que sea. Vamos a simular el otro partido. Bueno, Steven seleccionado. Gol de Duffy. Gol de Goofy. Nos empata Stoker. Y ahora nos eliminan a la penalti y al carajo. Gol de Zufi. Y al carajo. Fuera, perdimos. Partido ante Osasuna.
Sí, seguimos sin fichaje. A ver, no tenemos tan mal equipo. Lo que pasa es que hay que reforzarlo si queremos ascender. El traspaso por Duffy. Duffy tiene 32 años. Vamos a esperar un fisquito ahí. 6 semanas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues muy bien, las lesiones me encantan. Fleck a la calle, roja directa. Bueno, gol de McGoldrick. Lo ganamos. Tenemos nuevos correos. Yandama. No me interesa. Sí, borrar. Jordi Osentutu. Lateral derecho, nada. Descartado. Lateral derecho, descartado también. Serge Leuco. Nah. Vale, Luis Pérez, 68 de media, 1 millón costaría. 23 años, no está mal. Robert Correa. Bueno, costaría un poquito menos, 68 de mes, 25 años. Ahora la comparación. ...74 de aceleración, velocidad 81. Y Luis Pérez, velocidad 89, aceleración 86. Va a ser que Luis Pérez, ¿no? Vamos a fichar a Luis Pérez, 23 años, lateral derecho del Club Deportivo Tenerife. Vamos a por Luis Pérez. No. Vale, primer fichaje. Tenemos a Luis Pérez, lateral derecho. Rotación, yo creo que está, vas a ser titular. Si consigo subirte de media rápido.
Nada, aquí quita la cláusula esa de mierda. Vale, tenemos nuestro primer fichaje. Tenemos a Luis Pérez. Me da con sangre en el labio. Y vale, llega un informe sobre Cheryl Flonum. No tengo el derecho, nada, ni me interesa. Ni me interesa, borramos. Tenemos a Luis Pérez ya titular. Bueno, pues ahí estaría nuestro primer fichaje. Luis Pérez, jugador del Club Deportivo Tenerife. Gol de Sharp para ser el primero. Nos empata. Ahí tocan. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Le dan la vuelta al marcador. Empatamos. Dowell. María para Luis Pérez. Gol de Mac Goldie. Vamos, remontamos el partido. Y nos llevamos la victoria. Estamos en la final ante el Basilea. Pero antes, a Tonali no lo vamos a poder traer ni de coña. El traspaso por Wright. Defensa, 32 años. Vale, sacamos 600.000 con este jugador, 32 años. Eduardo Campabadal. Markel Echeverría. Nada, 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 nada. 23 años. Nada, tiene más velocidad Luis Pérez. Basilea Sheffield United, la gran final. Y ahora tenemos lo importante. Sharp, ofrece traspaso por Sharp, 32 años, delantero. Ostras. Me pueden dar hasta 6 millones, ¿eh? Si lo vendo es para traerme a alguien, si no, agüita. Me asustaron. Mark Gethin, defensa. No, esto es una mierda. Fuera. Diego Pampín, lateral izquierdo. Aaron Martín, lateral izquierdo. Hostia, mía, eso te me fuiste ya, te me fuiste. Sandro Tonali. Ay, 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 Tonali, que me lo pienso. Weston McKennie. Tío, muy caro. Este extremo izquierdo no.
Weston McKennie, ya, eso ya lo vimos. Frasen Hornby, muy, muy mierda. Anthony Gordon, muy mierda también. Lewis Whiston, tío, pero son jugadores de mierda. Pensaba que serían mejores. Rafael Camacho, extremo izquierdo, 18 años, 600. Tom Dellebasquerie. Madre mía. A ver, es suple, sería suplente. Voy a por este. Bueno, no, todavía no, porque hay jugadores que no me han salido. Vamos a jugar la final esa. Basilea, Sheffield United. Se mereció en otro jugador. Gol del Basilea. Bueno, perdimos la final. Estaba claro, la verdad es que no, no éramos favoritos para nada. Enfrentar paso por Moore. A ver si me dan. Si me dan algo. Venga, acepto. Emanuel Apa, 68 de media, 1,5 millones. Bueno. Dominic Calvert-Lewis. Delantero, 10 millones. Uf, se nos va el presupuesto. Ben Chilwell. Se me fue de presupuesto. Stedman, defensa. Te vas a la mierda. Eddie Nketiah, delantero, 66. Chulo, tiene una velocidad que te caga, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a perder todavía. Charlie Wilmow, nah, este es una basura. Mateo Wenzouzi. Muy caro, aunque podría pedir la sesión. Voy a ver si me dejan la sesión. No. Mamones son. Ah, sí me lo salen, en serio.
armería acepta. Ahora es cuestión de que el jugador acepte. Barnes. Haría a ver si el Everton acepta. Ampadu. Voy a ficharlo. Vamos a por Ampadu. Defensa central. Jugador joven. Muy joven. Vale, se viene Ampadu. Defensa central. Nuestro segundo fichaje. Estamos fichando jugadores prometedores, muy jóvenes. Años 5. ¿4 millones de cláusula? Vale. Vale, segundo fichaje. Tenemos Ampadu. George Kane, Billy Wilmow, Uke Ukbo. Hudson Odoi, este sí me gusta a mí. Vale, a ver, vámonos para el... Este es transferible. Son jugadores que podrían fichar perfectamente por nosotros, pero ¿qué pasa? Que no tenemos... Son recién fichados, coño, aflojen, ¿no? Ahora la cuestión es que ellos quieran aceptar. Si no, porque se vayan a la mierda. A ver, 18 años, 61 de media.
Mira que acabo de ver yo que tiene bastante velocidad. No está muy. Coño, así que lo acabo de ver yo. Este. Ay, coño, que no se ha añadido. Problema de la edad. Qué hijo de puta, o sea, no acepta la sesión. Qué hijo de puta. Qué hijo de puta. Lo quiero fichar, ¿eh? No fichan los maricones. Telfor, este es el que me interesa a mí. O sea, mira la media que tiene, o sea, lo poco que tiene. Me lo voy a fichar ya. Telfor, o sea, tiene 21 años. Chao, me lo traigo también. Ricky Pooh. Ricky Pooh, Ricky Pooh, Ricky Pooh, Ricky Pooh, Ricky Pooh, Ricky Pooh, Ricky Pooh. Ya. Y estoy en el sentido de quitar el directo. No sé cómo hacer para que suba. Nadie me está viendo, nadie, no sé. Estoy en la mierda. Por eso estoy desganado. Así que no sé. Bueno, ahora somos tres. Tengo ahora de media 2,66. A ver si no se va la gente. Todavía estoy con fichajes, así que. Joder, tío, ficharon hace poco, hace poco, hace poco. Chance me lo puedo fichar. Y voy a poner el tweet otra vez. Vale, bien. Rosita, voy a por Ricky Pug. ¡No!
No, no lo puedo fichar, no me lo creo. Pero puedo traerlo cedido, vale, puedo traerlo cedido, bien. Un año. Por favor, dime que sí vas a aceptar. Hijo de perra, dime que sí. No, tío, que es la segunda división inglesa, que tampoco es tercera ni regional, ¿sabes? Ay, rotación, venga, aceptamos. Chon. Tahit Chon, 18 años. Pero 2 años, ¿por qué? 2 años, ¿por qué? Deja que tenemos un proyecto de futuro. Por jugar 5 partidos no van a cobrar eso. Vale, siguiente fichaje, Chon. Bien. Me voy a cagar en la leche. Necesitamos un delantero, tío. ¿Por qué? 11 millones se me va. Estoy jugando, fichando a jugadores muy jóvenes. A lo mejor me sale como el culo y deseando. Tengo tampoco lo puedo fichar, tío. ¡Qué rabia! El extremo izquierdo sí. Bueno, este puede también estar como delantero. Pero necesito un delantero bomba. Que puede ser. Foden me lo cederán, ni de coña, ¿no? No, me lo van a ceder. Asquerosos. Asquerosos. 14, venga, sí, hasta luego, crack. Crack del señor. Se me va de presupuestos tonal y te lo digo. Se me va a ir de presupuesto, o sea, no voy a poder fichar ni de coño. Bien, 7 millones. Te ofrezco 7, 700. 8, 8.500. Siete 900. Nah, sí, venga, sube más. 8.200. Se lo van a pensar. Se lo van a pensar. Vamos a traernos a este. Acepto, sí. 5 años. 5 años. ¿Pero por qué nadie quiere fichar 5 años? Dos millones 450.000.
Se va a enfadar. Vale, bien, aceptó. Millones de cláusulas, muy bien. $18.000, o sea, tampoco te emociones. Vale, bien. Enhorabuena por el trabajo de qué. Trabajo de cantera, si todo ha sido a base de cartera. No ha sido cantera, ha sido carretera. No, Ricky Pug, no, por Dios, tío, que es que yo... Qué rabia. No, 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 este se ha quedado. Este se ha quedado aún más. Tío Ricky Puff, ¿por qué? A ver. Tenemos entonces Luis Pérez, Bashal, Egan, Connell, Norwood, Fleck, Stevens, Coates. Arriba. McGoldbeach hasta que llegue algún delantero. Bowie y Duffy. Aunque Duffy más. Aquí me tomo a Chon. Tenemos a Ampadu en el banquillo. Gómez. Pues ese es más o menos nuestro equipo ahora mismo. Tenemos 8 millones a la espera de ver si aceptan lo de Tonali o no. Que no creo que lo vayan a aceptar, sinceramente. Ofrece el traspaso por Tonali inaceptable, ¿ves? Van a pedir 10 millones. Baldock, que este es extremo derecho. No, Tonali no, no, no lo voy a traer. Vale, un delantero que sea la bomba, que sea... por aquí veo uno que tiene 17 años. Han. Hank Song Song. Tiene 18 años, cedido en la mierda está. One Song. ¿Y si yo hago una locura y hago así? Otro que más puede ser. ¿Quién es este del Brian Germán? Timothy. T.
Timothy. ¿Quién es este del Paris Saint-Germain? Cedido al Celtic, me cago en la puta con los cedidos, tío. Felipe. Felipe. Ah, no sale. ¿Qué, cómo no va a salir si me sale aquí? Vi. Fe. ¡Ay, a la mierda! Pellegrini, esto no va a salir en ¿qué no me salen los jugadores? Pietro Pellegrini. Si no, traigo a Cristo, te lo digo en serio, ya, carajo. Seguimos adelantando a ver qué pasa. El traspaso por Eas Wood. 21 años. Es que no me dan una mierda, tío. Para eso me lo quedo. Ofrece traspaso por Kutz. ¿Y se está jugando? Es que ni en el banquillo está. Washington. A ver, es que no tengo ni todavía el equipo claro, tío. Es que es complicado. Tío, es que me pagan una mierda por jugadores. Delantero. Delantero no tengo ninguno. Ninguno de los nuevos. Arsène Padoue sube de media rápido, ¿vale? 66 de media, sigue subiendo, bien. Fue traspaso por Duffy. Que tiene 32 años, ese es el problema. Voy a vender, tío, es que son 32 años y después no voy a tener otra oportunidad de venderlo. Venga, tío, dame un poco más. Me la soltaron bien. Es que me traigo a Fruch como portero suplente. Vale.
1 de julio y esto empieza la liga ya. Empieza la liga, tío. Empieza la liga y no tenemos los jugadores todavía al 100%. A ver, el equipo titular está más o menos hecho ya. Y se viene esto ya. Duffy vendido. Me voy a traer al portero suplente, a Fruch. Isaac. Joder, están todos cedidos, tío. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Fruch. Portero del Bayern de Múnich. Tiene 18 años. Es una gran promesa en la liga alemana. Tampoco creo que no me va a costar mucho. No, está. No tiene. Y se viene el primer partido de liga. Vamos a tener que jugar con lo que tenemos. ¿Esto qué mierda de música es? ¿Eh? 66 de media, tío. No tiene tanto. Agilidad, salto, equilibrio. Voy a ir a por Cristo. A lo mejor me arrepiento. Vamos a ir a por Cristo González, delantero del Real Madrid, Castilla. Un 1.300.000. Y vamos a debutar en la Championship después de un largo después de un largo mercado de fichajes. Pero bastante largo periodo de mercado de fichajes. Vamos a jugar nuestro primer partido. Por 5 goles no te va a llevar eso. Vale, ya tenemos a Cristo González, tenemos varios jugadores. Vamos allá con nuestro. Va a vender al jugador, entonces. Voy a dar la oportunidad a Dowell. Fruch todavía no está. Nos hace falta todavía bastantes jugadores. Pues vamos allá. Primer partido, vamos a probar a ver cómo nos va contra el Swansea City. Swansea descendió, madre mía. Está calentado. Vale, vamos allá, primer partido.
Vamos a debutar. Uf, las camisas son casi iguales, me cago en la leche. Sheffield United contra el Swansea City. Madre mía, las camisas son casi iguales. Dowell, debutamos aquí. Vamos a ir tocando poquito a poco. Sabemos el juego más o menos del técnico Samuel. Base de ir tocando el balón. Ir tomando el balón poquito a poco y tratar de buscar huecos. Ahí recuperamos. Balón para Fletch. Fletch para Dowell. Dowell para Luis Pérez, el jugador, exjugador del Club Deportivo Tenerife. Balón para Chong. Chong, el exjugador del Manchester United, debutando. Bowie, otro exjugador del United. Se han fichado varios jugadores del Manchester United. Este equipo que debe de pelear por el ascenso. El ascenso directo. Balón para Bowie. Uy, se me dejó el balón atrás. Otro recién llegado ha sido Cristo González, jugador del Real Madrid, procedente del Real Madrid, delantero canario, delantero chicharrero, ex del Tenerife. Hola. No vuelvo a meter esta camiseta con un equipo que tenga más o menos lo mismo. Bueno, para Chonchón, para Luis Pérez. Luis Pérez para Mac. No me sé los nombres. No me sé los nombres todavía. Hoy está el chat y todo esto muerto total. Recuperamos el balón. Balón para Chong. Chong para Mac. McTominay, balón para Bowie. Se han producido muchas salidas, varias llegadas. No falta, tío, eso no era falta. Balón para Celina. Mantiene el balón Henderson sin problema. Basham, balón para Luis Pérez. Luis Pérez para Dowell. Dowell se equivoca. La recupera nuevamente el Shield United. Balón para Dowell. Dowell para Chong. Balón para Chong. Sigue con el balón Chong. Chon da el pase. ¡Ay! ¿Qué paradón de Olison? ¿Qué paradón? ¿Se metió un paradón, colega? Buscamos el primero. Buscamos inaugurar el marcador de cabeza. Gol. Gol del Sheet United para hacer el primero. Gol de Egan. Marca el primero. ¿Cómo se llama el estadio este? En el Ebbing Lane. Marca el Sheffield United. Ahí, ahí. Marca el Sheffield United. Tío, ¿por qué no coño la gente no entra en nada? Ya no sé qué hacer. Yo pensaba que era por la noche cuando entraba la gente, pero es que ahora no entra nadie. No entiendo qué pasa. Ya no sé en qué horario son los directos. Que no es como antes, no sé, o que no entra nadie, no me siguen, ¿sabes? No sé. ¿Será que ya llegó un límite que ya no me van a seguir más? No sé, estoy desganado. Uf. Por eso, o sea, no sé. No es como antes que me veían, yo qué sé, llegaron a ver 7 personas, 10 personas, que me siguen 15 personas. Hoy me siguió uno y da gracias. No sé.
Seré yo que desde que me falla algo, pues me hundo en la mierda. Pero por ahora no. Por ahora está la cosa fea. No entra nadie. Uy. Ya, yo soy de traerme muy rápido, eso está claro. Pero bueno. Ya se verá. Pero por ahora la cosa está atascada. Tocamos el balón. Para Dowell. Mactrock. Uy, joder. Vale, segundo. Vamos a meter un cambio. Vamos a darle entrada a Cristo González, que va a debutar con la camiseta del Sheffield United. Aquí conseguimos. Se ve muy bien conseguir el segundo. El reo. Uf, pobrecito. O sea, pobre del reo. Pena. Ampadu, lo tengo fichado. Ampadu se me sale el presupuesto. Fiché a... Ah, sí, Ampadu, vale. Hasta 85 y media. Bueno, por ahora lo tengo suplente. Pero... sé que sube bastante de media, que es bastante bueno. Incluso De Nayer, el del City, también sube bastante de media. Pero claro, como tampoco tengo tanto presupuesto, el primer año, que tenía 6 millones, pero como conseguí vender y tal, pues ha aumentado un poco el presupuesto. Entonces, estoy fichando jugadores promesa, con 17 años, 18. Y ya con el paso de la temporada, pues conseguir, si los vendo y tal, puedes tener un equipo mejor. Ah, para Cristo González. Ahí, presionando. Vamos a hacer más cambios. Vamos a darle entrada... Ah, otro que te recomiendo es Chon. Es muy bueno. Vamos a darle entrada a Gómez. Y vamos a darle entrada a Hogan. Sheffield con la posesión 52-48. Vaya salvada. Y un portero es Fruch, del Bayern de Múnich. Cuesta bastante barato, 1 millón a lo mejor, un poco menos. Y puede llegar a bastante media. Yo lo he tenido 80, creo. Otro pase para quitarse el sombrero. Menudo día lleva. Ese pase profundo.
McKay. McKay. Uf. Substitution for Swansea City. Coming off the pitch, number 27, Jake Fulton. To the replaced by number 13, Tom Curry. Please give a round of applause for today's man of the match, number 4, John Flynn. Ahí, presionando. Muy bien, presión. No para Hogan. Uy. Ugh, qué pena con los largueros, tío. Vale, llevamos la primera victoria por la mínima. Sin pocas ocasiones, sin pocos fucks. Con muy poco fútbol, pero... Bueno, es el primer partido. El primer partido. Primer contacto con el equipo. Primer contacto con el equipo, así que vamos poquito a poco. A ver. Retrapaso por Lundstrom. No, tío, es que tiene, uno tiene 20, 30 años, todavía no los voy a vender. Tenemos 8 millones. Te me falta un lateral izquierdo que no tengo ni de coña, es que no tengo un lateral izquierdo. Te voy a traer el del Arsenal. Un poco son 62 de media, pero... Puedo conseguir que suba de media. Que tampoco es tan difícil. Metas ahí un par de entrenamientos y tampoco. Te pago 500.000. Creo que el jugador más barato que he fichado. Rotación. Ah, y otro jugador que es de los mejores, Sandro Tonali. Te cuesta a lo mejor ahora mismo 8 millones, pero Tonali llega a 90 de media fácilmente. Bueno, llega, lo he visto hasta 87. Pero vamos, y con 18. Lo he tenido con. Lo tuve en el Paris Saint-Germain con 20, 21, 22 años y con 87 de media, o sea que sube muy fácil. Yeah. Es increíble, es buenísimo. Es uno de los jugadores que me ficharé en el FIFA 20. También depende con el equipo, porque con el Tenerife no me lo voy a poder fichar. Salvo que venda alguno. Y ahora que dije de Tenerife. Millones, chua. Hombre, con el Reus estaba jodido. Pero yo me lo he conseguido fichar hasta con el Tenerife, ¿eh? O sea, con que... qué sé, no la primera temporada, no, porque es imposible. Pero con... la segunda o tercera temporada, ya si consigo subir a primera. Sí, lo podría fichar. Y fichate jugadores cedidos, que es lo que hago yo. El problema es que muchos no quieren venir, cosa que tampoco entiendo por qué. Pero bueno. Segundo partido. Jugamos contra el Middlesbrough. Jugamos con el mismo 11. Pero...
¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? ¿Solo juegas copa? ¿Por qué? Claro, o sea, juega, si estás en segunda juegas Copa del Rey y ya está. Pero por eso trata de conseguir el ascenso. A ver, el ascenso sí lo puedes conseguir. Es difícil, pero se puede conseguir. Que con que consigas el ascenso, te dan un par de... te dan dinero, yo no sé cuántos millones te dan. Poco, o sea, no es como si consigues subir con el Atlético de Madrid y esas cosas. Pero te dan bastante. Y ya de ahí vos tenés que mirar qué jugadores puedes fichar y tal. Y vender alguno. Bueno, a ver, lo guay es conseguir el ascenso con el equipo y tal. Porque, a ver, en, sí, empezar con un equipo en primera está bien, pero te acabas aburriendo. Por eso fiché este equipo. Porque está en segunda y tienes que buscar conseguir el objetivo de ascender. Y no es fácil. No es nada fácil. Oh, para Dawel. Dawel. Es que son muchos partidos. Sí, claro. Claro, o sea, con el equipo que esté, si estás jugando con el FIFA 19, pues jugarás con el Málaga, con el Cádiz, con Las Palmas. Y así, con el Rayo. Y así hasta que consigas subir y ya puedas enfrentarte al Barcelona, al Madrid. Ay. O también intentar llegar a la Copa del Rey, a la final, ganarla, no te da mucho, pero te dan algo. ¡Ay! Hombre, normal, o sea, la primera temporada. Y a ver, también depende del presupuesto que tengas. Pero por ejemplo, a mí el Tenerife a lo mejor te dice. Consigue o trata de salvarte y a lo mejor la siguiente temporada si lo haces bien y te consigues salvar y no consigues el ascenso te dicen trata de yo qué sé de quedar en los seis primeros en puestos de playoff. Por ejemplo, con este equipo se ve que es bueno y también tiene la presión de consigue el ascenso directo, que a ver, que tampoco es fácil. Por eso digo que es que son muchos partidos. Son muchos partidos. Es que son 42 partidos más todos los de la Copa del Rey. Y si consigue llegar hasta la final, es una burrada. Va, así ya me derriban. Consigo llegar a tener el control del balón. Encima la camisa esta es que no se ve nada. Marcan el primero. Rudy Westave.
Sabil. Consigue robarle el balón, pero no puede controlarlo. Qué bien filtró. Sería una burrada fichar a algún jugador en plan David Villa, Fernando Torres. Sería una burrada, ¿no? A lo mejor están los jugadores cansados ya. Voy a mirarlo solo a ver cuánto me costaría. Hola, Parachón. Joder. Normal, me hice dejar el balón atrás. Porque, a ver, fichar a Rooney. Ay, es que las copas esas las simulo. Porque al principio se las jugaba, pero total. Sí, te dan dinero. Que eso es lo único bueno que te ¡uy! Es lo bueno que tienes, que te dan dinero y tal. Pero por lo demás me da igual, ejemplo. Mira. Como si la pierdo, la gano. Pero me hace falta un fichaje bomba, que diga yo, venga, esto es un delantero que necesitaba. Por eso te voy a mirar. Aunque están en China, no creo que me cuesten tanto. Joder, son jugadores que te garantizan gol. Bueno, para Bowie. No funciona esto, ¿eh? No funciona. No me está cuadrando el equipo. Hasta que no lo encuentre el gusto, mi gusto, no me va a funcionar. Pase para Chon. Vale, cambio. No. Está claro que fuera de casa vamos a sufrir. Ay, bien, bien, bien. Bueno, para Cristo González. ¡Cristo! Al larguero. ¿Pero por qué, tío? Tanto larguero. Vale, Cristo encaja un poco más por la banda derecha. Gran ocasión para empatar. Lástima que se hayan tomado con el palo. El entrenador no lo ve claro. O quizás todo lo contrario, porque parece que les han pedido a sus hombres que se encierren atrás. Ay, Cristo. Bueno, vamos conectando. Pero vamos a perder este partido, tío. Solo que consigamos el empate ahí en extremis. Dale la falta. No soy de cara a las faltas, tío. ¡Ay! ¡No! ¡Qué malo!
¿Y qué otro jugador así tienes más en el Rebus que se conozca? Pasa para Johnson. No, tío, lo vi dentro. Lo vi dentro. Necesitamos un fichaje más. Un fichaje esto. No sé quién buscar, tío. Bueno, voy a buscar. A ver, así, qué jugador. Un Wayne Rooney. A ver, tenemos 7 millones. Yo creo que va a ser imposible, tío. Más con el dinero que tenemos. Rooney, 12 millones. 12 millones. Sería una borrada. Ah, Casillas, chu. Ah, tío, se me retira ahí, bro. Me cago en la leche. David Villa. 4 millones. No, tío, pero ¿por qué se retira? Me cago en la puta. Se me retira también. Es que Casillas cuesta mucho. Torres, ¿por qué no sale? ¿Por qué Torres no sale? Muy caro, tío, muy caro. El único que puede ser Rooney, otro jugador así que esté en China, tío. Voy a buscarlo. Otro jugador que esté en China, que sea así de estos. Carlos Vela. Veintinueve años. Venga, hasta luego, crack. ¿Estás loco? Delanteros en China. O la liga japonesa, ¿no? Tío, si no me traigo a Rooney y a la mierda. Hulk, se me va a subir el presupuesto. 32 años. 11 millones. La Betsy. Ezequiel Lavezzi. Hombre, acaba contrato. Y todavía tiene velocidad. Renato Augusto. Me debería hacer una sacada de nariz así. Renato Augusto. Jackson Martínez.
¿Cómo va a ser? No va a estar este tío. Joder, tío, qué asco de... Bacambú. Bacambú. ¿Está en la liga china? What the fuck. Si yo no me traigo Jonathan Viera ni muerto. Carlitos Tevez, ¿cuántos años tiene este hombre? ¿Qué está aquí Carlitos Tevez? No me jodas. ¿Qué me pondré a Carlitos Tevez? Esto sería de coña ya. ¿Qué dice? A ver, ¿quién es ese? Pizarri. Pizarri, no me sale. Ah, Plizarri, perdón. Voy a echarle un ojo. A ver, aquí me traigo. A ver, bueno, tengo que todo el tiempo para esperar. Puedo esperar un poquito. A ver, lampa 2 y sube de media. Ahí me sale por ficharlo, es que no sé quién traerme, si... Sí. A ver, Es que, claro, Carlito está... Claro, es que tiene 34 años. Pero podría traerme o a Carlitos Tevez, o Bacambú, o Renato Augusto, la Betsy, que tampoco está mal. Hulk. Uf, es que no sé. Un saludito a las 6 personas que están por ahí. Es que no sé quién traerme, tío. Voy a intentarlo. Tevez, Bacambú. Un saludito a Exes, a ver, porque los nombres también. Excesilva Carp, nuevo seguidor del canal. Un saludito y bienvenido a esta gran familia. Ya somos 94. A ver, voy a ponerlo por un grupo. Tevez, Bacambú, Renato Augusto. Augusto, la Betsy, Hulk, Rooney. ¿A quién? Chande ahí. A ver, si me dicen. Porque necesito un jugador que sea el que marque, que... Porque es que el equipo está bien, pero no tengo un delantero que digas tú, venga, este es el que va a meter 20 goles. No, y no lo tengo, tío. Necesito un jugador así. Uf, no voy a vender al central. Información sobre Luis Milla. Uf. Ofertas por Sterman.
ante el Whisper Rangers. Bueno, pues mientras me responden, vamos al partido de liga. Ante el Whisper Rangers, jugamos fuera de casa otra vez. Tío, la camisa es que no me gusta, muy cantosa. Ya somos 94. Guay, guay, guay. Bacambú. Voy a mirar a ver cuánto me sale ahora Bacambú. Partido de liga, tercera jornada. No es que hayamos empezado tan bien como esperaba, la verdad. De 6 puntos llevamos 3. Vamos a intentar a ver. Pase para Fleck. Fleck con el balón. Está. No, tío, es que. Es una Chong. Yo creo que Chong y este no son todavía para ser titulares. Y mira que les estoy dando la oportunidad. Para Luis Pérez. Luis Pérez para Dowell. Dowell para Norwood. Norwood para Bowie. Balón para Dowell. Dowell. Vamos. Gol. El primero. Marcamos fuera de casa. Gol de Dowell. Buen canterano, la verdad. Balón para Chong, corre con el balón. Uy, madre, qué despeje. Qué despeje de balón. No. Uf. Pase. Oh, no me llegó el pase. No le llegó el pase. Omar, 2,67. Quiero llegar a los 7 hoy. A los 2,7. Bueno, lo importante es que vamos ganando. Que no nos marquen. Corre Fleck con el balón. Pasa el largo para Chong. Corre Chong con el balón. Chong, vamos, qué golazo de Chong. Marca el segundo. No voy a decir el nombre en mi vida. Madre mía, los pelucos de Chong.
Marca el Sheffield para hacer el 0-2 ante el Quispa Rangers. ¿Cómo se llama este estadio? En el estadio Loftus Road. Lo guay es que en la Premier están todos los estadios. Ganamos ese balón. Cuidado el centro, cuidado el centro. Pase para Bowie. Bowie con el balón. Sigue Bowie. No, la cagamos. Es que Carlitos Tevez está ya muy pureta. Estoy o Bacambú, que no sé cuánto me costaría, o Rooney, pero Rooney me costaría 12 millones. Dinero que ahora mismo no tengo. Tengo 10 millones, 11 millones como mucho. Tendría que vender a alguien. Uy, qué jugada de Chong. Vale. Chong empieza ya a verse ahí los detalles del gran jugador. Tío, las camisetas no me convencen nada. Uy, qué jugadita. Pase para Chon. El pase para Bowie. Bowie. Qué golazo. Marca el tercero. Marca el tercero gol de Bowie. Quispa Rangers 0. Sheffield United 3. Y vamos a darle entrada ya. Vamos a dar descanso a los jugadores. Entrará por la banda derecha Cristo González. Entrará por el centro Gómez. Y vamos a darle entrada a Ampadú. Y va a entrar Ampadú como central. Vale, 0-3. Vamos para Bowie. Bowie corre con el balón. Uy. Ay, ¿cómo la dejó? Ay, casi, casi. Vamos para Cristo González. Alexandro se ha ido al Tottenham. Recuperamos el balón. Bien. Ahí está Gómez. Que la pierde. Uy. El amparo Henderson. No, que fallo en defensa.
Uf. Substitution, the Queen's Park Rangers coming off the pitch. Number two, Darnell Furlong. To be replaced by number 22. Cuidado con los saques de puerta, sí, eh. Saca Henderson. Uno para Luis Pérez, Luis Pérez para Cristo González. Van para Luisito Pérez. ¡Ay! No sé de qué tiene. No. A ver, es que el... ¿Y te cogiste el Reu? ¿Exactamente por qué? Por preguntar. ¿Es porque es donde vives o...? ¿Porque es tu equipo? Yo qué sé. Ush. Muy buen partido, 0-3. Para Gómez. Gómez con el balón. Gómez fuera. Es que te fuiste a coger, creo que el equipo que menos presupuesto tiene de toda la segunda división. Bueno, fíjate que ya el Reus ya no está. El Reus ya murió, porque sí, sí. Y ese penalti no me lo pita. Por cierto, al final Pacheco se quedó. Menos mal. A ver si juega ya este fin de semana o no, porque hay parón de selecciones, pero para el siguiente. Como que me dejó sin puntos el otro día. Vale, victoria. Estoy con los botellos que vamos. A ver, vamos a intentar fichar a Bacambú. Pues ya tenemos la copa. Informe sobre Fruch. Pues que ahora mismo no me quiero fichar al portero. A ver, quiero fichármelo, pero no me lo quiero fichar. Quiero traerme al delantero, tío. Hulk, no sé cuánto me costaba. A ver, aquí. Venga, vamos. Bacambú. Se me va el presupuesto, tío. $23 millones. Renato Augusto. Voy a ir a por Wayne Rooney. Necesitamos acá. Vamos a sacar un poquito más, un poquito, venga.
No, tío, venga, que quiero traerme Rooney, tío. No me toques los cojones. Nada, no me va a dar más el pedazo cabrón este. Tío, su valor es de... Venga, 400. Tío, es que está cedido, me cago en la leche. Es que está cedido también, me cago en la puta que no. Mira, este que va a llegar. No voy a poder traerme a ninguno, ¿eh? Se me va a joder todo el plan. No me lo puedo traer. No, tío, no, no, no. No, 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 no. No. No puedo, tío. Me jodió el plan. Me cago en la puta. Me traigo la bestia. Me cago en la puta, tío. No puedo traerme a... No puedo traérmelo, tío. Me cago en la puta. Se me acaba de joder todo el plan. Se me acaba de joder, pero completo el plan. A ver, otro jugador así. Sí, porque Ibra y Villa se retiran, porque vamos, si no, verías tú. Porque si no, verías tú el fichaje. Te lo digo que por aquí, porque Cardenor va a 2 por hora. Delanteros en la Liga China. Por casualidad. ¿Cuánto me cuesta el retrasado este? No sale. Alexander Pato. Pero ¿por qué no sale tampoco? Tío, pero que no sale ningún jugador. Pero esto qué mierda, ¿eh? Alexandre San... Pero esto es una mierda de FIFA. ¿Me está vacilando o qué? Papá sí sé, papi sí sé. Leo Baptistao. Qué rabia, yo me quería traer a Rooney. Mira, yo me voy a cagar en la mierda esta. ¿Cacuta? Va
Está en el rayo, fuck. Se llena de rostros conocidos, vamos a ver. Ostras, ahí va a ser. O sea, ni de coña tampoco. El tigre. Falcao, ¿cuánto me cuesta bajar? ¡Qué rabia! Boateng. Emmanuel Boateng. ¿Es esta en serio? Hamsik. Se me va de presupuesto, me cago en la leche. A ver, vamos a hacer una cosa. ¿Ninguno? Es que ninguno. Ya estuve mirando, hay jugadores libres así. A ver qué me va a decir el tonto este. Se me fue la música. Mira, yo voy a buscar aquí jugadores libres. Cualquier jugador. Bueno, gente libre, voy a meter delantero. Madre mía, mira la basura que hay aquí. Es que no hay. Pues la mía está por ahí también. Y no... ¿Qué va? No consigo traerme el jugador que quiero, tío. No hay manera. Ah, esto es lo que iba a hacer yo. Bundesliga. ¿Dónde está la liga de Estados Unidos? La liga no, aquí Atlanta tal, Jason Martínez, nah. Chicago Fire, nah. Hay una borrada. Colorado Rápido. ¿Esto qué le pasó a los pelos? ¿Qué le pasó a todos los pelos? Sí, ¿no?
Ah, yo creo que tengo el fleco, así que. ¿Ves, tío? ¡Qué rabia! ¡Que Rooney se! Joder. Es una mierda, este no tiene ni... Emmanuel Boateng. ¿Este es el que fichó? No me jodas. Dos Dallas. Ya tenemos aquí a Brian Acosta. Pues voy a tener que joder. A Rooney y tal se me lo puedo traer la próxima temporada. Que a ver, en verdad debería de haber simulado la temporada. Manolas, ¿qué? Ah, manotas. Los Ángeles Galaxy, donde estará Zlatan, pero claro, Ibra no te lo puedes fichar. Porque acaba el contrato, tío. Me hubiese costado también 14 millones. Ey, Cristian Pavón, cedido. Joder. Esto cada vez va peor. Diamonde, Carlitos Vela, se me va el presupuesto. Minnesota United. Darwin Quintero. Iba a decir Darwin Machi, pero también está salido. ¿Sí? Pero ¿dónde lo viste? ¿Dónde lo has visto exactamente? ¿Y si eso pasa el enlace? O captura o lo que sea. Resulta aquí. Bueno, pues mañana paso por medio, pero yo no soy tonto. Casi, ¿eh? Vale, pues a ver si mañana intento poder. Tío, no hay ningún puto fichaje que sea en plan bomba que te lo puedas traer. Mira, el Orlando City, un equipo que también. Nani. Ojo, Nani. ¿Contra Osasuna? Uf. Por suerte. Yo sigo buscando un delantero top. Que no. Sea, tiene velocidad, este hombre más lento que el desfile cojo. No.
entiendo qué jugador me puedo traer. Falcao, uff, estaría la hostia, sería la hostia Falcao. Adelante. Julio. No consigo traerme a nadie. Llenando Burdeos. Ninguno, me cago en la puta. Pero esto qué es. Mira que me está costando, ¿eh? Nunca me ha costado otra. Me traigo aliado. Este es Remy. Toco el cambio. Está cedido. Está cedido, pero todos están cedidos, ¿o qué? ¿Qué pasa aquí? Que parece que lo hacen adrede. Asqueroso. Montpellier. Mi madre, este hombre viejo, ¿eh? Marsella. Balotelli, pero se me va también de presupuesto, tío. Pero es que no tengo un duro. Balotelli hubiese sido la bomba también, porque Balotelli me salvó a mí mucho. ¿Sabes lo que te digo? Voy a ir a por Leao y al carajo. Fekir. Tiene 21 años. Ah, no, este es Fekir. Ay, ¿o qué? Del Paris Saint-Germain no hay ninguno así que me diga, venga, pa' mí, Mbappé, ¿no? Iñaki Williams, qué cabrones. ¿Del Toulouse? Nada, ¿no? Nada, pues nada. Vamos a intentar haber aliado. Y si no, pues nada, dejamos la plantilla como está. Y vamos a jugar con los suplentes del partido este de Copa. Con Brahman. Con él. Y este sí. Stevens, no. Coates. Gómez y Lundgren. Madine, Hogan, sí. Y extremo derecho, no tengo nadie. Y Washington. Pues vamos a jugar la copa con estos, a ver.
¿Marcaremos o no marcaremos? Está la cosa chunga, ¿eh? No vamos a marcar. Nada, ¿eh? Nosotros es que no tenemos gol, tío. No tenemos... Y caemos en penaltis. Qué asco. La mierda en la primera copa ya. Lo dice el Real Madrid. El Real Madrid vence a su rival, al Atlético de Madrid. Ampadu que sigue subiendo. 66, casi 67 de media. Bueno, vamos terceros. Empezamos bien. En Liga vamos bien. Fue el traspaso por Lundstrand. La Unión Deportiva Las Palmas quiere a nuestro centrocampista. ¿Cuánto me ofrecen? No. Ofrezcan un poco más. Ahí estamos con el presidente, que sabe que nos pueden dar ahí. Aflojen. Aflojen ahí. No, no. Ustedes pueden pagar un poquito más. Ustedes tienen dinero. Venga. Desembolsa ahí, que tú tienes dinero, asqueroso. Venga. 1.400.000 es tuyo. Pues te va a la mierda. No paga. Puedes mamarla, hombre. Eso está claro. Ostras. 6 millones pueden pagar. Otra oferta de traspaso por Fleck, el Atlético Mineiro. Y por Lundstrand. Omar, 2,69. De Utrecht, Krejcik. Sí, ya casi tengo el objetivo de hoy. Bueno, el objetivo que era el... All right, bien, bien. El objetivo que sería el de mañana. Pero bueno, cuanto antes llegue, pues mejor. Pues aquí por ahora está la cosa espesa. En el 50, bueno. Poquito a poco. ¿Es el primer partido de liga? ¿O es el segundo, el tercero? Vengo en un segundo. No sé. Thank you.
siguen por ahí, bien, nos han ido. Uy. 2-1, ¿para quién? ¿Para Osasuna o para el Rego? Perdón, pero había que ir al baño, madre mía. Vale, bien. Vamos. El partido de liga. Por ahora el mercado está estancado. El Sheffield United tiene que... No, vamos... Mentira, yo dije antes que lo hemos ganado todo, pero no. Vale, bien, bien. Pero eso, que es el primer partido, ¿qué jornada, en qué jornada estás ya? Yo, si no me equivoco, esta es mi cuarta jornada. Vamos para Fletch. ¡Fletch! ¡Ay, qué malo! ¿Por qué fallamos eso tanto? Vamos a confiar en los jugadores jóvenes. Y si no conseguimos nada, pues en el mercado invernal nos traeremos a alguien. Bien, bien. Pues no se va tan mal entonces. Uf, al larguero. Balón para Bowie, sí, con el balón. Balón para Chon, corner. Magnífico saque. Balón para Chon. Balón para Norwood. Tío, no hay nadie en el área. ¿Pero por qué no hay nadie en el área? Bueno, para Chon. Ah, bueno, la copa tampoco. Mientras no simules un Reus Barça. Pues entonces ahí te pueden destrozar. Muy bien, recuperamos el balón. Para Fleck, sigue con el balón. Uy. Bueno. Yo, por ejemplo, el primer partido de Copa lo simulé y caí eliminado. Pero bueno, me da igual. El objetivo es el ascenso. Me da igual las copas. Bueno. A lo mejor te toca. Si lo consigues eliminar, pues mira. Bowie. Pase largo para Chon. El balón lo controla Chon. Bueno, se le escapa. Pero recupera el balón Chon. Sigue Chon con el balón. No conseguimos marcar. No tenemos gol. Seguimos sin gol. Es que no tenemos un jugador que diga venga. Joder. Eso es verdad. Eso... Yo no estaba al 100% seguro de que sí ganabas la Copa del Rey. Jugabas la Europa League, pero sí. O sea, tú puedes estar en segunda, que si ganaste la Copa del Rey, aunque estés en segunda vas a jugar la Europa League. Pues mira.
Pues mira, eso es algo que desconocía. Y ya si consigues ganar después la Europa League, pues te clasificas para la Champions. Automáticamente. Si se puede hacer eso, todo eso en segunda división. Te imagínate en plan. Consigues ganar la Copa del Rey en segunda y no consigues el ascenso. Te quedas la próxima temporada en segunda. Jugando Europa League. Esa misma temporada ganas la Europa League, no vuelves a ascender, te vuelves a quedar en segunda. Y puedes jugar la Champions estando en segunda división. Mierda. Exacto. Sí, vas a Champions. Te clasificas directamente. Chopa, sería la hostia. En plan, no ascender adrede para jugar Champions y tal en segunda división. Tío, no tengo gol, no tengo gol. No tengo gol, esto no es normal. Esto no es normal, tío. O sea, tengo jugadores con regate y tal, pero no, y tengo un delantero puro. Por eso quería Rooney. Está la cosa chunga, ¿eh? Encima estamos jugando contra los que van primero, en tercero. ¿Qué delanteros tienes? En plan, que marquen goles. Porque los míos son unos mancos y no marcan goles. A ver, tengo opción de traerme aliado. No sé cuánto me costaría. No, ya, o sea, Mbappé no voy a tener dinero para ni para una bota de él. Oye, que yo llegué a tener en el 2017, FIFA 17, creo, a Mbappé cedido en el Tenerife. Claro, ahí todavía no era ni conocido. Nada, es que ves que no tengo gol, tío, no tengo gol. No tengo gol, no tengo gol, no tengo gol, no tengo gol. Mira, que es que son retrasados. Parecen tontos, que les falta una pierna o algo. Egan, me cago, digo, Puk, no, Egan, Norwood. ¿Ves que, es que le das, intentas dar el pase largo y parecen tontos? Hombre, marcar de chilena es complicado. Marcar de chilena es complicado, te lo digo. Venga, venga. No, tío, no me pites fuera. Vaya. Se intenta girar el partido con esta rotación. El resultado se
Voy a traerme un delantero porque no voy a aguantar toda una temporada así. Porque es que así no voy a conseguir un ascenso ni de coña. Joder, son muy lentos, son muy lentos. Nah, otra derrota. Segunda derrota de la temporada en 4 partidos. 2 victorias, 2 derrotas. Hay interés en Hudson Odoi, no me jodas. Vale, Rafael Leao, 10 millones. Vale. Este es un jugador que yo creo que me puede valer bastante. Brian Fernández. Se llama el presupuesto. Aliados costaba 10. Nah. Nah. Hudson Odoi. El Chelsea obtiene sesión. O sea, estás de coña, ¿no? O sea, a mí no me lo ceden y a ellos sí. Es que eso es lo que me toca los cojones de del FIFA. Que jugadores que tú quieres cedidos no te lo ceden, pero otros equipos sí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Mi equipo da asco o qué? Me voy a traer a este tío. Me voy a cagar en la puta mierda con los jugadores que no me puedo traer. Tío, esto no es normal. O sea, esto no es normal. Estoy gafadísimo. Para ficharme un jugador. No, que si crea este, soy retrasado. Yo necesito un delantero. Pues nada, no, a por la liga. Entonces, fe total. F en el chat. Tío, ahí se pierde. Está cedido. Y nada, yo me voy a cagar en la puta. Yo me cago en la puta. Tío, ya no sé qué delantero traerme.
Voy a buscar delantero. FIFA 19, delantero con gol. A ver si así consigo algo. Vamos, todos los que he tenido están todos con equipo. Un solito quien está por ahí, si no me sigue puede darle así que es gratis. Que ya somos 94. A ver, delantero. Pero con gol. FIFA 19. A ver, los delanteros más letales. Tengo 8 millones para fichar un delantero. Pero no me metas aquí a Lukaku ni nada, que yo no tengo dinero para ficharme a estos jugadores. Un puto delantero con gol. Un puto delantero con gol. Un puto delantero con gol. Con gol, con gol, con gol, con gol. Va, da, to. Pjanic al Barça, Immobile al Immobile tal. Mandzukic. No encuentro nada, tío, no encuentro. No encuentro un delantero, loco. Me está tocando hasta los cojones. Es que ni a Jose Pérez, que siempre me funciona. Voy a probar con Embolo. O sea, eso murió en este partido. No da igual si pierdo o no pierdo. Lo único que puede ser ya Embolo. Si no, pues nada. Me quedaré con la plantilla que tengo y trataré de hacer lo mejor que pueda. Gol de Bowie. Delanteros con gol. FIFA 19. Bueno, ganamos el partido. Un segundo que los comentarios no me salen. Ya entro. Que estamos ganando por la mínima. Yo también debería de empezar a mirar la cantera. A simular todo hasta el mercado invernal, ¿por qué? Cardi.
Fue traspaso para el Baldock. Tío, que me llegan ofertas por jugadores que no quiero, no me interesa. Se cierra el mercado, tío. Se va a cerrar el mercado y no voy a tener otro fichaje. Dani Mayor lo voy a fichar. Tío, ¿cuánto me puede costar este tío? En bolo. Pero es que no me dice. Es que no me dice. ¿14 qué? 14 millones, pero me cago en la puta. Y yo me voy a cagar en todo. Tío, que no hay manera. Esto es de coña ya. Nada, en bolo me lo fichó el Betis ya. Yo me cago en el puto Betis. Yo me cago en el Betis. Vale, los mejores medias puntas. A ver. Mertens ni de coña. Gómez. Gómez. Mira, tu amigo. ¿Gómez qué? O Rafael. Lars. De 30 años, tío. Diego Perotti. Diego Perotti. 14 millones de mierda. Josip. Bueno, menos cosas aún. Ya está, no puedo hacer más. No puedo hacer más, tengo que aguantar con el equipo que tengo y a la mierda. Si desciendo, pues desciendo. Son 15 millones, que son 15 millones.
que son 15 putos millones, tío. Ni ofreciendo otro jugador, ¿sabes? Yo qué sé. Es que te ofrezco este, es que no tengo más. Es que no tengo más. Pasa que solo me está soltando la notificación. Centrocampista, un delantero, un lateral. ¿Pero tú eres tonto o retrasado? No, en serio. Aquí me van a mandar a la mierda. No te puedo pagar más. Así que la mierda en bolo. Qué bien. Qué bien. ¿Qué dices? ¿Te echaron del equipo? ¿En serio te echaron del reo? Hostia. A mí eso nunca me ha pasado, creo. ¿Y ahora qué haces? O sea, ¿y ahora con qué haces? ¿Dónde te vas? Tío, me va más lento el ordenador. Ah, una sesión sí. No, vente aquí a segunda y así no estás ahí sin jugar, pero no. Además, si no, es que no quiero ir a tu equipo porque tu equipo es una mierda. El club me ha fichado hace poco. Qué bien. El club lo ha fichado hace poco. Quizá debería ofrecer el deseo. Y este... Es que este no tiene ni velocidad. Yo, espérate, porque esto petó. Mi ordenador está petando. A ver si abro aquí se me ven los mensajes. Los comentarios. Me voy a cambiar de modo de carrera. Ahora empiezo de modo de carrera con el Sunderland. ¿Sabes? Es que es eso, si coges y empiezas en plan de un equipo normal, tercera, y sobre todo en la liga inglesa, pues está guay. Y ahí sí que te lo recomiendo. Sí. Con el directo, sí, pues, paga su cláusula. No voy a pagar su cláusula ahora. McTominay en el Leicester. Me cago en la puta. Pues nada. Fichamos a Mayor y se cerró el mercado. Y no podemos hacer más. No puedo traer a nadie más si no quieren venir. Si no quieren venir.
Prefieren quedarse en su club de mierda. A ver, ¿por qué me petó esto? Pues sí, y yo creo que voy a tener que hacer lo mismo. Tratar de traerme jugadores de cantera, porque si no, y delanteros. Y voy a tener a poner un poco el presupuesto ahí, porque si no es que no voy a poder hacer otra cosa. Ricky Puf, sí. A mí es que no me lo deja traer porque está cedido. O sea, sí, bueno, está cedido, no me lo deja traer por la cara. ¿Y eso cómo lo quería fichar en propiedad? Pero bueno, ya lo ficharé la próxima temporada, si sigo aquí. Vale, estaremos a mayor. Jugador que me gustó en el... En el FIFA. En el Buri. Bueno, vamos a meter jugadores. Voy a gastar 2 millones aquí. Y me voy a traer jugadores. Vamos a buscarnos un Leo Messi. Portero, un atacante. Vamos a buscarnos un Leo Messi. Así lo conseguimos. Bueno, se va a cerrar el mercado. Siete horas para el cierre del mercado. Nada, no quieren venir aquí. Pues nada, no quieren venir. Y no voy a vender un jugador cuando me queda. No me queda nada ya. Mayor, el Sheffield United ficha a Dani Mayor, de proveniente del Bury, de la League One. No, saqué two. Fue el traspaso por Baldock. ¿Pero por qué no me llega ninguna oferta por los delanteros? ¿Por qué? Claro, eso es lo que he hecho yo alguna vez. Pero cuesta, pero bueno. Habrá que intentarlo, ya que no tengo tantos jugadores así importantes, pues tener buena cantera. Porque otra cosa no puedes hacer. Otra cosa no se puede hacer. Y sobre todo ponlos a jugar, no que los tengas y los tengas en el banquillo y tal. Con que los dejes jugando. Puedan jugar un par de partidos y tal, irá mejor. Bueno, se cerró el mercado de fichajes, no hubo sorpresas. El Sheffield United no pudo hacer más. Se trajo a Mayor y vamos a hacer lo que podamos. Y yo te voy a decir que Mayor va a ser titular por la banda derecha porque juega bastante bien con centros y tal. Y voy a probar una cosa. Vamos a probarlo ahí. No sé, un ratito más, no sé. Porque te vas a ir ya. Sí, no sé. Sí, puedo estar un poquito más. Tú dime
No sé, cuando digas, mira, me voy, ya no quiero más. Pues acabo ese partido y ya está. A ver la media. Y mañana no sé qué hacer, si... Mañana es miércoles. Espera, porque no me carga... Estoy cargando... Actualizando lo de... Vale, 2,7, vale. Puedo jugar este partido y dejarlo si quieres. Coño. Sí, vale, juego este partido y ya está, y lo dejo. Mañana no sé qué hacer. Si hago directo al mediodía como hoy, y si tengo tres espectadores y tal, lo sigo. Si no, pues lo corto. Y jugamos a Fortnite o no hago directo, no sé. O tú mañana vas a salir o algo, al mediodía. Repetimos la misma jugada de hoy, entonces. Ya. Ajá. Vale, pues mañana lo mismo, Fortnite. Por la noche, a ver si mañana consigo llegar a... A lo mejor les pedí mucho. A 2,8. ¿Sales el viernes? Claro, después por ejemplo el jueves. El jueves tendría... A lo mejor podría ser... No sé cómo lo tendrá Panoja para jugar o no. Pasar los desafíos. Si quieres únete el... Uy, vamos. El jueves hacemos los desafíos porque tú tienes los gratis. Que bueno, algo es algo. Ese es el pase de mayor, no me jodas, mira, asistencia de mayor. Y por la noche lo mismo, GTA, GTA. Lo mismo, por la noche FIFA. Y a lo tonto, a lo mejor el viernes puedo llegar a tener los tres ya. Yo qué sé, si el viernes que te irías a lo mejor al cine. ¿Por la noche o sino por la tarde? Es típico. Yo es que el sábado, por ejemplo, es el partido, entonces el sábado... Puede que el sábado no haga directo y me lo tome a lo relajado. El domingo ya no sé. O sí, no sé. Bueno, oh, día a día. Mañana lo mismo, mañana Fortnite y por la noche Fifita. Con este equipazo, con este equipito. Tratando de llegar al ascenso. Y este es el último partido. Uy. Vamos, esto ya es otra cosa, tío. Esto ya es otra cosa. No me jodas, que otra asistencia de mayor. ¿Cuál es el de...? No, no, que va, que va. ¿Ves? Eso lo podría hacer. Todavía no. Los tengo guardados en Twitch. Lo más seguro es que me lo descargue. Me descargue el directo y tal. Y lo suba como o sea, subiré el directo normal, como siempre. Y después de ahí, pues tendré que subir la partida. Uy, corre. Y no sé cuándo lo subiré. Pero vamos, el título va a ser mi mejor partida de Fortnite o algo así. Yo que fue la saca de rabo de partida, que no fue normal eso. Pues mañana lo mismo.
No, sí, ha mejorado un huevo. Ha mejorado un huevo, así que... Bueno, vamos aquí sacando... Sumando 3 puntos. Bueno, cállate que todavía no está sumando nada. Si acaso. Balón para mayor. Uy, no me llegó el balón. Sí. Yo lo que voy a hacer es estar con... Cuando juega Forme, jugaré con el mando de mi hermano. A ver si... Si así no me falla tanto la construcción y tal. Los putos joystick. Estoy harto. Hasta que me pueda comprar un mando. Uy, uy, uy. Uy, remate de cabeza. Venga, venga, vamos. Segunda parte. Esto se viene un buen partido. Se viene una segunda parte que veremos a ver si consigo meter un golito más. Y si no, pues... Marco, Mac, no sé qué. El delantero. Muy bien, muy bien. Y eso lo quería vender. Y es hora de que marquen goles. Yo creo que lo que faltaba aquí era un jugador que dice los centros. Y Mayor creo que ahí lo va a hacer muy bien. Ay, aunque... paradón, paradón, paradón. Telford puede ser un jugador clave cuando lo trate, lo pueda fichar en el mercado invernal. Cuidado, cuidado. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, defendiendo ante el Aston Villa. Equipo que tiene opciones de ascender también, ¿eh? Ahí, muy bien, balón para Mayor. Uy, 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 uy. Vamos, tercero. Madre mía, es que los centros de Mayor son increíbles, loco. Marca Fleck para hacer el 3-0. Vamos allá. Ahí, muy bien, presionando. Muy bien, Fleck, muy bien. Haciendo presión ahí lo máximo posible. Calienta a Cristo González, que va a entrar el joven jugador. Joven delantero. Uy, el joven delantero. Y también va a entrar al terreno Chon. Chon. Pues suelta, a ver si consigue ganar. Cambios, cambios, cambios. Y va a entrar Cristo González. Bien ahí, muy bien. Cuidado con ellos, fuera de juego, fuera de juego, fuera de juego. 65, minuto 65. Entonces se está acabando. Entre los cambios. Con él. Fleck. Bowie. Ahí está el balón para Cristo González. Cristo González, Bowie, sigue Bowie, ¡eh! Paso para Cristo González,
Cuidado. Tu, 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 tu. Yo le acabo de reventar la cara. Pase de largo para Chong. Corre, Chong, que tú llegas, tú llegas, tú llegas, tú llegas, no llegas. Balón para Chong. Últimos 10 minutos de partido. No lo tiene Cristo González. Uy. Bueno, para Chong. ¡Ay, al palo! Tío, siempre tengo que darle al palo. Siempre le tengo que dar al palo. No hay ni un partido que no falle un palo. ¡Ay, por qué has fallado! Se va a acabar el partido. Anuncian por megafonía el jugador del partido, que fue el nuestro delantero. Bueno, para Bowie. Bowie con el balón. Sigue Bowie. Ahí. Se va a acabar. Esto se acaba. Vale, se acabó. Bien, victoria. Tres puntazos. Tres puntazos. Y vamos a ver cómo está esto. La clasificación. Y nos vamos. Después de 3 horas y media. Madre mía. Segunda división. Bueno, a ver, eso se puede luchar. Nosotros estamos... Bueno, el líder. 6 partidos, 5 victorias, 1 empate. 0 empates, 1 derrota. Nosotros, 6 partidos, 4 victorias, 0 empates, 2 derrotas. No, 8 goles a favor y hemos encajado 2 goles. No está mal. ¿Y qué nos viene después? Pues, ya me equivoqué. ¿Qué nos viene en los siguientes partidos? Pues nos viene... se vienen bastante. Nos toca el Bristol. Nos toca el Birmingham. Nos toca el Preston. Millway. Y muchos partidos. Así que nada. ¿Qué vamos a decir? Pues que dejamos aquí el directo después de 3 horas y media. 3 horas y media más las 5 horas de Fortnite. Se quejarán después. Se quejarán. Que nada, quien me esté viendo desde YouTube, pues que muchas gracias a todos. Que le den like, se suscriban, que le den activar la campanita. Y los que estén aquí en Twitch, pues que gracias a todos. Que nos vemos mañana con más. Y Caladora, no te pierdas mañana Fortnite y FIFA por la noche. Y suerte y trata de ganar todo lo que puedas. Omar, adiós y nos vemos mañana. Adiós a todos. Y síganme.